En el barrio Pablo VI se unieron para reparar la vía principal hasta su sector. Miembros de la Junta de Acción Comunal y jóvenes de la comunidad se unieron para reparar de alguna manera las calles del barrio Pablo VI. Lo que pasa es que ese pedacito estamos tratando de arreglarlo con el esfuerzo del barrio. Cada quien puso su cuota, le pedimos cementos a los concejales amigos, como el que ahorita me precedió en la palabra, ¿ya? Y la gente que apoya esta obra. Para un futuro queremos proyectar todo el barrio, pero hay que empezar un proceso sanitario, unas cosas que están más, son más difíciles, con esfuerzos del mismo barrio, ¿ya? Con la gente que pone sus 10.000, sus 5.000 pesos, sus 2.000 pesos, ¿ya? Y el que tiene más, pone más, el que tiene menos, ¿ya? No es una cuestión que la administración municipal nos ha apoyado, nada, estamos haciéndolo aparte, ya, una forma privada, tranquilo acá, ¿ya? Por lo menos 30 personas participaron en el arreglo de esta vía. 30 personas que contribuyeron al proceso y todos los jóvenes hicieron parte, partícipe de este proceso. Y es bueno que se vean estos procesos porque de todas formas nosotros vemos que un alcalde, un gobernador, uno le pide cualquier colaboración y nunca están para nosotros. Entonces nosotros, de sus mismos ingresos, haciendo fuerza, estamos empezando los procesos de arreglo de nuestras vías. De esta forma, la comunidad piensa hacerle otros arreglos a su barrio. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán recuperan un menor de edad de las filas del ELN en el Chocó. En CNC Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. En zona rural de Piedepatojo, regimiento del municipio del Alto Baudó se entregó voluntariamente a tropas del batallón un menor de 16 años de edad, apodado como alias Cristian, por la estructura SAT-ELN que delinque en el Chocó. Esta entrega se da gracias a operaciones de inteligencia que vienen desarrollando las tropas de la séptima división del Ejército Nacional y Fuerza de Tarea Conjunta Titán en la zona, donde el menor de edad se venía desempeñando en los últimos 7 años como radista de esta estructura narcoterrorista, al mando de la cabecilla alias Cristina. El comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán continúa haciendo la invitación a los integrantes de los grupos armados ilegales para que efectúen su entrega voluntaria con su equipo y armamento. En el sector Balbudó, área rural del corregimiento de Tutunendo, fue ubicada y destruida una mina ilegal de delincuencia común por tropas del Batallón de Infantería número 12, Alfonso Manosalva Flores, y tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, en coordinación con la Policía Nacional. En el desarrollo de esta operación, fueron capturados por el delito de explotación ilegal y yacimiento minero y otros minerales y daños al medio ambiente, 6 hombres, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local. De igual manera, fueron decomisadas 2 máquinas retroexcavadoras, 2 motores de succión e impulsión, 1 clasificadora, 4 recipientes plásticos de 5 galones para un total de 240 galones de ACPM. Este resultado es producto del arduo trabajo de los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, adscritas a la séptima división del Ejército Nacional y de la población civil, la cual ha venido denunciando activamente acciones sospechosas criminales en el departamento del Chocó. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web, ya llega toda la información interactiva. Eltiempo.com. En plena crisis, alas para la gente en Chocó. A Vallasolano llegaron 41 personas entre médicos especialistas, practicaron 1.467 procedimientos. Una jungla densa frente a un mar con playas negras que advierten sobre la posibilidad de un tsunami y olas de casi 5 metros, caserío, cemento y agua, sobre todo mucha agua, y el sol cuando lo ven, casualidad, responde un moreno corpulento. ¿No ve que a esto lo llaman cielo roto?
y a pesar de toda la humedad y toda el agua, Vallasolano es un lugar majestuoso, no carente de conflicto por ser un punto en la larga ruta del narcotráfico que hoy lucha por reconstruir el tejido a través de un turismo ecológico lejos de la minería, aprendiendo a valorar el sentido casi milagroso de habitar una tierra que vive con la fuerza de un animal grande como sus ballenas. Esa violencia soterrada de todos los lugares aislados a los que busca llegar la Fundación Alas para la gente deja siempre historias difíciles de contar. WRadio.com. Procurador calificó dramático el paro cívico en el Chocó. Los chocoanos protestan, entre otras razones, por el abandono estatal y por la grave crisis del Hospital San Francisco de Asís. El Procurador General Alejandro Ordóñez afirmó que el Ministerio Público tiene una serie de investigaciones para dar con los responsables de la crisis de la salud en el Chocó, que hoy tiene protestando a centenares de sus habitantes en un paro cívico. Es muy dramática la situación. La Procuraduría ha sido muy proactiva con el tema. Hay una serie de investigaciones con lo que tiene que ver con la salud, hospitales, IPS, EPS. Hay más de 10 procesos verbales y más de 300 procesos disciplinarios para dar con los responsables de la crisis de la salud en el Chocó, indicó Ordóñez. Los chocoanos protestan, entre otras razones, por el abandono estatal y por la grave crisis del Hospital San Francisco de Asís. RCNRadio.com. Habilitan ingreso de vehículos a Quibdó Chocó tras bloqueo de la vía por manifestación. El comandante del batallón Mano Salva Flores, coronel Francisco Javier Pacheco, aseguró que las vías que conducen hacia el municipio de Quibdó se encuentran habilitadas. Un grupo de manifestantes del paro cívico en Chocó sí protagonizaron un bloqueo en el sector La Platina, a 2 kilómetros de Quibdó, al atravesar troncos de madera en la vía que conduce hacia Medellín, pero de acuerdo con el último reporte del coronel Pacheco, hay normalidad y están ingresando vehículos a esta capital. La vía está en completa normalidad en estos momentos, pero por situación de orden público no hay cierre, agregó el coronel. Las manifestaciones continúan en el Chocó, especialmente en Quibdó. Minuto30.com. Centenario Colegio retrata olvido y pobreza del Chocó. El Chocó es un departamento selvático que ha sido azotado por la violencia de las guerrillas, paramilitares, las bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico, pero también por la corrupción de muchos de sus gobernantes y funcionarios. Justo esta semana, sus habitantes iniciaron un paro cívico para reclamar atención del gobierno central, contra el que también protestaron el pasado 20 de julio, día de la independencia del país. Al día siguiente, la lluvia y los vientos hicieron volar los techos de varias casas e instituciones, entre ellas el Colegio Carrasquilla, fundado en 1905 y que además de las tejas se quedó sin varios espacios vitales. La cubierta del colegio fue la que más sufrió. Nosotros perdimos biblioteca, sala de informática, sala de música, con todos los instrumentos, laboratorio y rectoría. La secretaría está totalmente deteriorada, relató el rector de la institución, Eduard Mena. Esta obra del arquitecto catalán Luis Yash, declarada en 1998 bien de interés cultural de carácter nacional, quedó en las estadísticas de inmuebles afectados por el vendaval de julio, que causó daños en 58 barriadas de Quibdó, la capital departamental. NotiRioSucio.com. Autodefensas gaitanistas desmienten rumores de su respaldo al supuesto paro camionero. A raíz de los múltiples comentarios y audios que circulan por las redes sociales intimidando a la población frente a los rumores de un supuesto paro camionero respaldado por las autodefensas gaitanistas, encontramos en la página de dicha organización un comunicado desmintiendo la ejecución de una actividad de ese tipo en Urabá o en otras regiones del país y llamaron la atención a la ciudadanía a que no crean difusiones de este tipo por redes sociales. El comunicado dice textualmente lo siguiente: el Estado Mayor de las Autodefensas se permite informar a la opinión pública que es falso que estamos promoviendo un paro en la región de Urabá o en otras regiones de la patria, como se ha afirmado en las redes sociales apoyando reivindicaciones sociales de algunos gremios. Esta información en www.notiriosucio.com.
Somos líderes en información regional y local. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Y recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó Quibdó y en Twitter como @CNC Chocó. Hasta pronto y feliz inicio de semana.